Muy buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de San Lorenzo TV acá por la pantalla de América Sport. Hoy tenemos un programa bastante picadito, un poco fuera de lo común, así como me gusta a mí. ¿Viste? A mí me gusta sorprenderte. ¿Te encanta? Bueno, este es un programa que va a tener muchas sorpresas y dos regalitos. Así que tengo dos regalitos para vos. Uno que te prometí el programa pasado, que era la pelota oficial de San Lorenzo Almagro, la cual la tengo acá. No te voy a decir quién la va a estar firmando, obviamente porque es una sorpresa, que lo vas a averiguar cuando termine el programa. Sí, te puedo decir que hoy vamos a dar el comienzo a un nuevo sorteo, además de la pelota, que son dos entradas para que te lleves justamente para que vayas el sábado con quien vos quieras a alentar a nuestro amado San Lorenzo de Almagro, que recibe a River Plate por la fecha 5 de la Copa de la Liga. Le damos inicio a este nuevo programa de San Lorenzo TV. Obviamente que no estoy sola, estoy acompañada por ellas, por las campeonas, las que hicieron y que van a hacer historias en San Lorenzo de Almagro con las chicas de vole. Bienvenidas a San Lorenzo TV, chicas, ¿cómo les va? Hola, buenas noches. Buenas noches, quiero que se presenten, ya las conocen, pero quiero que me cuenten su vida, cómo se llaman, cuántos años tienen. Bueno, yo soy Chely Allende, soy la capitana del equipo, tengo 27 años, soy de Formosa y ya hace 10 años que estoy en el club. Toda la vida. Toda la vida. Ella es historia. Hola, soy Marlene Siri, tengo 22 años, este es mi primer año con las Matadoras y soy de Córdoba. Bienvenida a San Lorenzo. Muchas gracias. Muy contenta de estar acá. Hola, buenas noches, yo soy Nadia Castaño, tengo 29 años, una de las más grandes. Y hace 4 años que estoy acá y vengo del interior de Santa Fe, del Trébol. ¡Qué lindo! Bueno, hola, yo soy Diana López, este es mi 9º año en San Lorenzo, soy de Santa Fe, San Jorge, y nada, eso. Y usted no hace falta que lo presente porque ya lo conocen, vive en San Lorenzo prácticamente. Mario, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, gracias por la invitación, un placer estar acá y compartir con las chicas que van escribiendo historia momento a momento, como todos los deportistas federados que tantas alegrías nos dan, ¿eh? Hablando de escribir historias, ya que las tengo acá, me gustaría preguntarle a vos también, que ya hace muchos años que estás en el club, ese momento histórico que se vivió el año pasado cuando se consagraron campeones de la liga profesional, ¿qué significó para vos después de tantos años de esfuerzo que venís haciendo? Son cosas que te llevas en el corazón porque lo disfrutás. Siempre fueron momentos diferentes. El año pasado fue en el medio de una pandemia, una situación muy difícil, donde semana a semana estábamos con los testeos y no sabíamos quién seguía adelante en esta competencia. Hay equipos que se quedaron en el camino por la cantidad de contagiados. Y para nosotros salir campeón en casa es algo fantástico. Esta vez nos tocó sin público, pero ser campeones de Argentina tiene una relevancia no solo a nivel nacional, porque hay cosas que nos pasan y nos hablan de no solo las peñas de todos lados del mundo, sino el vóley de todas partes del mundo, con el reconocimiento que tienen hacia San Lorenzo en el vóley, en todos los deportes. Siempre ganar y salir campeón en San Lorenzo es algo distinto, y ya lo habíamos vivido otras veces cuando salimos campeones del Metropolitano, hasta en un momento histórico, como te comentaba, en algún momento de haber ganado y salido campeón en aquel 2016, en el momento de la recuperación de nuestro lugar histórico en Boedo, ¿no? Claro, exactamente. Qué lindo, ¿no? Poder hacer historia en casa, en Tierra Santa, después de tantos años de lucha. Eso quedan para siempre en la historia. Y vos como capitana, quiero que me cuentes ese momento en que sabías que era eso de decir, bueno, estoy un paso de la gloria y quedar por siempre, si bien ya hace más de 10, o sea, hace 10 años que estás en el club, pero saber cómo te jugaba vos eso en lo personal, digamos. Para nosotras realmente fue algo muy histórico, en lo personal, que estoy hace 10 años y nosotros trabajamos todos los días, todo el año para esto. Haberlo logrado fue una satisfacción muy grande, fue un orgullo, estuvimos muy felices. Como dice Mario, fue en una pandemia, lastimosamente no pudimos estar con el estadio lleno como a nosotras nos gusta. Pero poder compartir con todos los cuervos fue una felicidad muy grande y, como te digo, una satisfacción para nosotros. El haberlo logrado, nosotros tenemos algo que siempre nos dijo Mario desde muy chiquita, era la gimnasia de jugar finales, que nosotros veníamos de jugar muchas finales, pero no se nos daba. Y ese año se nos dio y estuvimos muy felices, la verdad. La gran frase que dice, cumple sus sueños, quien resiste, las chicas, es un claro ejemplo de esta frase. Y le quería preguntar a vos o a cualquiera de ustedes,
¿Qué expectativas tienen para esta competencia? Si bien ahora comenzaron tres fechas, van a jugar en La Rioja y dicho sea de paso, las chicas no tienen descanso porque es así, juegan viernes, sábado y domingo, ¿verdad? Sí. Bueno, el año pasado a nosotros nos tocó, en esto de la pandemia, eran semanas de juego. Jugábamos toda la semana, un partido atrás del otro, por ahí descansábamos un día en el medio y jugábamos así, o así estaba programado el torneo. Y en expectativas, nosotros siempre buscamos al campeón. O sea, el objetivo primeramente es estar en playoffs y llegar a la final. Y nada, después, una vez estando ahí, yo creo que con esta gimnasia que decimos, nos queremos llevar el campeonato. Me encanta esa garra que tiene ese... Sí, el objetivo de volver a ser campeón, me encanta. Eso es lo que queremos en San Lorenzo, ese ADN de Shadow. Y para ir cerrando, porque no tenemos muy poco tiempo, me están diciendo que, bueno, ustedes dos, obviamente, qué expectativa tienen, pero vos, en especial, ¿qué consejo le daría a ellas que recién se suman al plantel? Y vos, que recién te sumas al plantel, ¿qué expectativas tenés con San Lorenzo? Bueno, como decían las chicas, nuestro objetivo es salir campeonas. O sea, cada año el plantel se va renovando. Hoy tenemos la posibilidad de tener a Marlene, que es una jugadora muy importante para nosotras. Y yo, como una de las más grandes, bueno, lo que siempre tratamos de hacer es inculcarle a las más chicas que lo más importante es disfrutar de donde están, que por algo están acá. La responsabilidad siempre va a ser de las más grandes, pero las más chicas son parte desde el día uno, como nos dice Mario, como fue conmigo, como fue con todas. Y nada, que pueda disfrutar, llevarse lo mejor de cada día, de cada entrenamiento, de cada partido, y que sea parte de este objetivo que, como cada año, salir campeona, así que espero que lo disfrutes como lo hacemos todos nosotros. Sí, Marlene, ¿tu expectativa? Y estoy muy contenta por el grupo. Mis expectativas son muy altas, obviamente. Nada, quiero salir campeona. Ah, bueno. Listo. Con esa frase que ella quiere salir campeona. A veces es difícil, ¿no? Porque vivimos en el deporte, parece que está prohibido decir quiero ser el campeón. Creemos dentro de la cultura del equipo que hay que decir lo que uno siente, no hay que esconderlo, no hay que tenerlo, hay que naturalizarlo. Cuando uno busca tener un objetivo de máxima, y nosotros siempre fue como premisa que San Lorenzo esté en lo más alto del vóley argentino, entonces hay que decirlo desde el día uno, sin ningún problema. Lo que uno siente hay que exteriorizarlo. Después hay que ver si podés llegar, podés llevar todo el proceso para que suceda así. Pero lo importante es crecer, y nosotros creo que lo que tenemos que hacer día a día es crecer y prepararnos para cada día jugar una final, teniendo en cuenta que el partido más importante es el próximo. Así que lo que buscamos y pregonamos, y ojalá se nos dé. Pero lo más importante es que San Lorenzo esté bien representado y que le traigamos una alegría a la gente, que es lo que buscamos. No queda ninguna duda que está muy bien representado con ustedes, no solamente cuando hacen la gira por el interior de nuestro país, sino en el exterior del país, que también son muy recibidos por los hinchas de San Lorenzo. Chicas y Mario, les agradezco de todo corazón por haber pasado acá por el programa de San Lorenzo TV. De corazón les deseo lo mejor, obviamente, porque como buena cuerva que soy de ley, quiero siempre que San Lorenzo gane en todos los deportes, no solamente en el fútbol, sino también en todos los deportes federados, que están muy bien representados con ustedes. Gracias, chicos. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Y ahora le damos comienzo a una nueva sección acá en San Lorenzo TV, mano a mano. ¿Con quién? No te lo puedo decir. Vamos directamente a la nota, así lo descubrís vos. Bueno, estamos en mano a mano en esta nueva sección con Pedro Trorio, que nos recibió muy amablemente, a quien estoy agradecida. Bueno, Pedro, a ver, comenzó el campeonato, ¿sí? La pretemporada fue una cosa, ahora está haciendo otra. ¿A qué se debe esto? No, a ver, yo creo que la pretemporada fue una cosa hasta el partido con Banfield. Me parece que hasta el partido con Banfield logramos hacer lo que queríamos hacer. A partir de ahí pasaron situaciones como, bueno, esta gripe que me marginó a algunos jugadores, y es claro que cuando uno empieza a cambiar, cuesta volver a acomodarse. Encima también no ganás, porque a veces vos ganás igual un partido y el estado de ánimo no vuelve atrás como volvió acá. Acá todo el entorno, lógico que yo no lo viví como personaje, sino que lo viví desde la televisión. Sí. Ahora lo estoy viviendo adentro. Hay un clima de bronca, de fastidio, que ante un par de partidos no ganados vuelve todo para atrás. ¿Esto golpea mucho el estado anímico del jugador? Sí, claramente. Bueno, es vital. Yo lo dije el primer día, lo peor que puede pasarle a un jugador de fútbol es ser insultado por su propia gente. Pero también uno lo puede hablar desde la tranquilidad donde yo estaba, y hoy estando acá recién decir, bueno, pero tranquilo,
pero también entiendo que hay una ebullición importante y eso hay que adaptarse. Yo también imagino que cuando no ganás en un equipo grande van a decir que no haces nada, que no sabes nada, que no trabajás, que te equivocas en los cambios. Y es normal, yo porque lo tengo totalmente aceitado y aguantado y me levanto al otro día y vengo sin problemas. Pero es difícil convivir con eso, pero bueno, es lo que ha tocado y hay que tratar de seguir manejándolo, porque si no, si todos nos tiramos así, chao, no nos levanta nadie. ¿Y cómo se trabaja, digamos, en la parte anímica? Si bien el plantel cuenta con un grupo de coaching que está trabajando ya de la temporada pasada, porque inclusive hay jugadores que no lograron levantar el nivel futbolístico, pero no desde ahora, desde el año pasado, que ya vienen golpeados anímicamente. ¿Cómo se trabaja en esa parte, en el puntualmente? A ver, por eso, es lo que yo trato de explicar a veces a la gente. Yo, más allá de lo que haya pasado, yo tengo un plantel y ese plantel tengo que respetarlo. No es que puedo decir, ¿cómo jugaste vos el año pasado mal? No jugás. No jugás. Claro. ¿Cómo jugaste vos bien? Vos jugás. No, claro. Yo tengo que ir viendo y bueno, está bien. ¿Y dónde lo veo? En las prácticas. Y después en los partidos. Si después no me rinden, es otra cosa. Pero bueno, uno tiene que ir probando. Yo llevo un mes y medio en el club, un par de meses. Es claro que el aguante sea de 10 días. Más de 10 días no te aguanta, no se te aguanta en un equipo así. Pero yo la verdad que pienso que la única manera es seguir estándole encima, seguir poniendo la mejor cara, seguir dándole herramientas, meterle en la mejor onda posible. Después es claro que mucho depende también de la personalidad de cada uno. Los últimos dos partidos, San Lorenzo fue de menor a mayor. ¿Qué me refiero con esto? Que tuvieron los primer tiempo de ambos partidos con un nivel bastante bajo y se vio la mejora en el segundo tiempo. Sí. ¿Cómo haces para trabajar eso, para revertir la situación, digamos? A ver, yo por eso digo, si hay que buscar algo bueno, es esto. ¿Qué me decían o qué pasaba antes? Bueno, ibas perdiendo y perdías. Hoy, medianamente, la única vez que nosotros en los 8 o 9 partidos que he dirigido en total yo, la única vez que arrancamos ganando fue contra Talleres. No, perdón, con Independiente. Y lo sostuvimos. Y tuvimos con... Después casi siempre fuimos desde atrás. Perdón, Nacional íbamos perdiendo también. Con Boca íbamos perdiendo, pero hubo... Sí. Y en lo que fue el tema local, Gimnasia no, porque con 10 hombres no nos dio el cuero, pero tanto los otros dos partidos que arrancamos perdiendo, medianamente hubo una rebeldía o hubo una reacción. Eso es lo positivo. Lo negativo es el primer tiempo tan malo. Sí. Eso es negativo. Se revierte, a ver, en el vestuario, a veces con un enojo, a veces tocándole las fibras íntimas, lo moral, porque cada uno trata de tocar todo lo que pueda estar al alcance para recuperar a un plantel que es claro que está golpeado. No es que vos decís, no, el plantel no está golpeado. No, ¿cómo no va a estar golpeado? Vos cuando asumiste la responsabilidad, te ofrecieron venir a San Lorenzo, ya sabías que te ibas a encontrar, digamos, o sea, no sé si sabías, ¿te imaginabas que con un clima así con el que te ibas a encontrar o te encontraste con un clima quizás peor de lo que pensabas? No, a ver, sabía que me iba a encontrar como lo que me encontré. ¿Qué esperaba yo? Arrancar bien, en el arrancar bien, ¿sabes qué? Es como de hecho lo dijiste en tu presentación, lo ideal es ganar el primer partido de la temporada, era fundamental y se ganó. Se ganó y trabajamos tranquilo un mes. Sí. En cuanto no arrancaste bien el campeonato, que no es que no lo arrancaste bien. Nosotros, bien o mal, fuimos y empatamos de los 4 partidos en 2 canchas que no son fáciles para cualquiera. Sí. No es que cualquiera va y gana en Banfield o en Argentino Junior. A lo mejor estuvimos muy mal con Gimnasia y... En nuestra cancha enfrentamos a un gran equipo que en un momento nos ganaba 3-0 y lo pudimos casi revertir. Entonces, tampoco es, desde mi punto de vista, lo que veo, un desastre. Es claro que para todo lo que ha pasado es duro. Pero yo sabía que me podía pasar esto, sabía que iba a ser duro. Y bueno, y también sabía que a lo que me expongo. No claro. Es que cuando vengo digo, ¿a qué te podés? Y te expone que digan que no sabes nada, que haces todo mal, que te puteen en la cancha. Yo sabía, pero bueno, tengo... muchos años en esto y... ¿Te gustan los desafíos? Sí, a mí me gustan. A mí las puteadas no me afectan, pero para nada. Que fue un poco lo que quise decir aquel día en la conferencia. Que me puteen a mí mejor antes que a los jugadores. Y de última, lo que quise siempre explicar es... un técnico, de última, y lo putearán. Pero yo tengo que tomar decisiones y bancármela las puteadas. Claro. Y no puedo condenar a los jugadores porque la gente no los quiera. Yo tengo que tratar... A mí los que me defienden son ellos. Y tengo que tratar de ver si me pueden defender. Si no... Ah, bueno, este da, bueno, te quieren, lo hago fácil, pongo a este. No, no es así. Hablarían muy mal de mí como técnico y bueno, y el riesgo lo corro yo, ¿no? Esto es claro. Pero a mí cuando tomé esto yo sabía todo, pero para mí esto es un desafío hermoso. Es un desafío muy lindo. La vez pasada me dijiste justamente en la cancha de Argentinos que tu sueño es quedarte mucho tiempo más en San Lorenzo, es evidente y está muy visto que tenés un proyecto
a largo plazo, que muchas veces el proyecto del técnico no coincide con el presente que tiene el club en este momento. Si bien te trajeron refuerzos, ¿considerás que para la próxima... Yo me estoy adelantando ya, para la próxima, la gente va a decir, No, pero hay que decirlo también. Quizás para la próxima temporada se necesite reforzar algunos sectores más. ¿Cómo lo ves? Bueno, sí, yo creo que, a ver, nosotros... Ha sido un año difícil porque ha habido jugadores que estaban en la previa, en el inicio, pero después por X motivo salarial, de deudas, de enojo, hoy no están. Bueno, caso Donati, caso Peruzzi, que no están dentro del plantel. Entonces, lógicamente que el plantel se ha cortado mucho, es un plantel con muchos chicos. ¿La venta de Herrera te...? Bueno, la venta de Herrera, es claro que también vos no trajiste algún jugador ahí porque no pasaba y no podés traer por las dudas. Se vende Herrera, no se consigue traer a nadie, pero aparece Luján, pero Luján se lastima, Peruzzi no está. Entonces, bueno, la gente dice, ¿y por qué juega Flor? Y pobre Fran, porque lo tenemos que poner, porque no hay otro. Y el Chico Herrera, si averiguan, hace un día que está entrenando porque tuvo un desgarro, tampoco es un chico que está para tirarlo. Toma, jugá, pibe. Se le da tiempo, ¿no? En ese sentido, los juveniles. Es que yo fui juvenil, yo debuté a los 17 años. ¿Sabes cuántos partidos jugaba? 1, 2, 5. Claro. Y recién empecé a ser titular a los 21, 22 años. Porque creo que hay tiempos que hay que ir respetando, salvo que seas Messi, Kun Agüero, Riquelme, Maradona, que esos tipos a los 15, 16 años parecen que son de otro planeta. Pero bueno, claro que creo que hay que hacer una reestructuración. Para mí la reestructuración no va en un mes, va un poquito más larga. Lógico que los tiempos, siempre lo repito, no son los míos, no son iguales que a los de un club, ni del hincha, ni de la gente que está todo el día afuera escribiendo cosas. Pero bueno, yo estoy tranquilo. Lo más importante es que esté tranquilo yo, que en definitiva soy el que se aguanta la tormenta y los golpes. La gente, la gente, si bien obviamente quiere ganar, está ansiosa, necesita que esto remonte, que esto cambie, pero contás con el apoyo de la mayoría de los hinchas. Están muy contentos con a ver, la gente ve que uno trata de hacer las cosas bien. Después, como te digo, aparte de tenés un montón de hinchas también que están todo el día en las redes, que te matan, están los que te acompañan. Sí, bueno, igual. Pero es normal también, y eso yo ya lo recontra conozco. Pero más que nada, yo no le vendo ningún tampoco castillo de arena. Yo soy, sinceramente, le digo la realidad. Es claro que se preparan los partidos, se trabajan, se saben cómo juegan los equipos, porque hoy sabemos cómo juegan todos. Pero después, bueno, todavía hay falencias que no se van a curar. No vas a cicatrizarlas en poco tiempo. Vas a seguir equivocándote en algún momento menos. Y bueno, ojalá que se vayan dando algunos resultados que te hagan trabajar un poco más tranquilo, ¿no? Vos cuando asumiste, yo me acuerdo que te dije, Pedro, para tener que ponerte el traje de superhéroe para sacar a San Lorenzo de esta situación. Si tenés que ser un superhéroe, ¿cuál serías? Y tendría que ser el mejor de todos, no sé. He-Man tendría que ser, ¿no? Claro, uno va a decir medio de esos grandotes porque... Sí, porque el desafío es duro, el desafío es duro. A ver, yo lo tengo claro, que el desafío es duro, nadie... Y tenía claro que podía o ganar todos o que podías no arrancar ganando y ya bancar ahí los golpes, la puteada, no servía, andate. Y acá han pasado algunos técnicos que también han trabajado y no han podido. Se pesa, se lleva... A ver, cuando vos te dicen venite a San Lorenzo, que todo el otro, sabiendo el presente que estaban atravesando, con el Montero, etcétera, ¿juega ese pasado en contra en el presente? No, a ver, sí, claro, es claro que el momento pesa. Vos como técnico, yo como técnico, yo como técnico sé que vengo y que me puede pasar lo mismo, sé que vengo y puedo cambiarlo, sé que vengo y podemos meter 3-4 ajustes, vienen 4-5 jugadores nuevos y metemos un ajuste y pasás a... Pero tampoco creo que vas a salir campeón mañana. Esto es un tema que es claro que la gente está esperando que salgas campeón mañana, que llegues a estar entre los 4 y salgas campeón. Bueno, ojalá, pero tampoco es la realidad. Claro. Ojalá. ¿Puede pasar? Todo puede pasar. Pero uno lo tiene claro. Yo acá lo importante es saber que tengo que aguantar, que hay que aguantar, hay que bancarla, hay que tratar de exponerse, de que sea lo que tenga que ser, pero no bajar los brazos y seguir creyendo que se va poniendo de a un ladrillo. Ojalá pudiera poner todo, viste, una fila todos juntos, de 10 juntos, pero claro, hay que ir poniéndolo de a poco. Es un camino que se va construyendo despacio. ¿Estás dentro de lo que vos tenías planeado o todavía
¿Te decís, bueno, el barco lo tengo torcido, tengo que empezar a enderezarlo, o va en dirección hacia lo que vos tenías pensado? Como arranqué la pretemporada, pensé que el barco iba a estar un poquito más, más construido. Está, es como que se me cayó algún pedacito y hay que volver a ponerlo. Sí. Yo, cuando en la pretemporada veía cosas muy rápido, dije, uy, ¿cómo hemos captado? Pero, viste, cuando hubo algún traspié, es como que otra vez hubo que volver a empezar a repetir cosas que parecían que estaban superadas, que es normal también, pero yo pienso que hay avances caracteriales que notorios que tienen que ver con esto, bueno, con estar perdiendo y darlo vuelta, que se ha dado mucho en esto en este tiempo, ya eso es un avance. Y después, bueno, no, en el juego está en el debe, digamos, está el juego. Claro. Que hay cosas positivas desde el trabajo grupal en la marca, con algunos errores, pero todavía hay un debe terrible en el juego. Falta y en juntarse, en generar más cosas a la vista que generen situaciones de gol, no que sean arrestos individuales. Tiene que ver con la movilidad, bueno, con un montón de cosas que hablamos, trabajamos, pero que a veces los momentos atan. Si bien actitud no le falta al equipo, como bien lo declaraste vos, sí falta trabajar más en la parte futbolística. ¿En la parte defensiva considerás que también falta trabajar? A ver, nosotros en la parte defensiva era en la que mejor estábamos. Cuando arrancó la pretemporada, que esto era lo que mejor habíamos captado, donde había pocas pérdidas, viste, de marcas. Ya un arranque malo o un insulto de más provoca que ya empecemos a cometer más equivocaciones. Y también hay que ser sincero que ha tocado un calendario con equipos importantes que no te perdonan. Claro. ¿Qué sé yo? Defensa es un equipo con muchos años de trabajo, vos te equivocás y no te perdonaron. Cuando te acomodaste no te alcanzó. Lo mismo pasó con Argentina el otro día. El partido está una posibilidad, un gol. Y después, bueno, viste, ha tocado un calendario como el que viene. Pero en el no fútbol, nos adelantemos a lo que por viene. Eso, tampoco se sabe qué va a pasar. En el fútbol nunca nada está dicho. Vos lo sabes más que nadie. Pero para ir cerrando, si te dejamos tranca, que tenés que seguir con la práctica con los jugadores, te pido que nos firmes la pelota. Bien. Dame que te tengo el micrófono si querés. Ahí está. Que la vamos a estar sorteando en San Lorenzo TV. Las condiciones ya las dimos. Tenés que seguir a San Lorenzo TV en la cuenta de Instagram y también me tenés que seguir a mí, a Flores-Ali. Te llevas la pelota del DT, de Peters. Grande, acá. Espectacular. Gracias por habernos recibido y obviamente la mejor del mundo. Y bueno, y esperar que la gente nos siga acompañando, sí, que vengan. Como bancó el otro día en el partido con Defensa, que yo le decía a los muchachos. Sí, lógicamente que siempre hay gente. Pero la mayoría de la gente nos alentó, perdíamos 3-0 y nos alentó y fue parte también de una recuperación porque en incomodidad es muy difícil. En la comodidad y en el apoyo se pueden conseguir cosas casi milagrosas como la del otro día. Lo vas a conseguir. Dios quiera, gracias. Muchas gracias. Gracias. Y así pasaba esta nueva sección en San Lorenzo TV, mano a mano. Recordá que puedes asociarte al club ingresando a www.sanlorenzo.com.ar y que ya a partir desde el día de ayer, o sea, desde el lunes, ya están a la venta las entradas para alentar al Ciclón el próximo sábado a las 17 horas que recibe a River Plate por la quinta fecha de la Copa de la Liga. Recordá que la pelota que tengo firmada, la podés, ¿cómo podés hacer para participar? Son dos pasos que tenés que hacer. Primero tenés que seguir a San Lorenzo TV en la cuenta del Instagram, @SanLorenzoTV. Y me tenés que seguir a mí en mi cuenta de Instagram, Flores, con S-Aldi, con Y. La pelota la vamos a estar sorteando dentro de dos martes. O sea, te doy tiempo de 15 días para que puedas contarle a un amigo o una amiga para que se sumen y también puedan participar y llevarse la pelota. Obviamente que el ganador o la ganadora va a estar acá en el piso conmigo para entregarle el premio. Y otra cosa también muy importante, vamos a estar sorteando dos entradas para que vayas a alentar a San Lorenzo el sábado. Este sorteo, cabe destacar y aclarar esto, lo vamos a estar realizando el viernes, sí. Este viernes 4 de marzo vamos a rifar las entradas por también nuestra página de Instagram, así que ingresa al Instagram San Lorenzo TV y a todas las redes San Lorenzo TV para enterarte cómo participar. Recordá que a partir de hoy ya puedes comenzar a anotarte en el sorteo y llevarte estas dos entradas que las vamos a estar sorteando el viernes en nuestras redes sociales. Esto ha sido todo por hoy. Yo te espero el próximo martes acá a las 20:30 con San Lorenzo TV por la pantalla de América Sport. ¡Chao!